Ciao a tutti e a tutti da Madrid, sono Maria Luisa Pappalardo, la direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, e è per me una grande allegria poter iniziare il secondo ciclo del cinema italiano in Vigo. Primero quiero agradecer a la Dante Alighieri di Vigo, in particolare a su presidenta, Daniela Serrellino, por la extraordinaria colaborazione e por aver hecho posible también esta segunda edición del ciclo del cine italiano, y también quiero agradecer al Consejo de Vigo por su colaboración. Este año os proponemos otro recorrido en el cine italiano a través de tres títulos. El primero es Colpo d'occhio de Sergio Rubini, director, actor consagrado italiano, con una película del 2008. Seguiremos como segunda cita con una femmina de Costabile, que es una, su primera obra de largometraje, que también es una película muy fuerte que nos habla de algo muy importante para Italia. Y terminaremos con un homenaje a una de las obras maestras del cine italiano, que es La dolce vita, con un documental de Pedersoli sobre la verità sobre la dolce vita. Me parece este lugar perfecto para saludaros, porque en estos días, este enero, estamos aquí en nuestro instituto con una maravillosa exposición sobre la moda italiana y el cine internacional, y aquí están las imágenes de una película con la maravillosa Anna Magnani y con Totò. Otra vez, lo siento muchísimo de no poder estar con vosotros hoy, pero estoy segura de que este segundo ciclo del cine italiano será un gran éxito, y porque las cosas buenas se repiten, es realmente una gran satisfacción para nosotros poder volver y poder ofreceros una gran fiesta del cine. Os deseo entonces una buena visione. Grazie a tutti e a presto. Ciao.